Paulo César jamás fallaba al recordar las fechas. Cuando le preguntaban por su ingreso a la escuela, decía que había sido en la mañana de los 3 goles y los 2 córneres. Cuando le mencionaban su casamiento, detallaba que fue antes de un penal desviado entre las sombras y luego de otro penal convertido bajo el sol. En el 81 llegó a Liga de Quito. Falleció su señora. Fue una tragedia. Yo llegué a la liga y pasé un mes. Después mi señora llegó en un día y falleció en otro. Me quedé con mi hija chiquita. Y cuando a Paulo César le apuntaban que alguna vez le tocaría morir, contestaba, solo después de salir campeón. Rogero, dirigente del Barcelona en ese entonces, se mandó a mudar al Brasil. Le compró el pase a Ferroviaria y Paulo César de Liga pasó al Barcelona. No sabía nada de esto. Ya cuando terminó el campeonato y me vi de vacaciones aquí para Guayaquil, él me dijo que ya no regresaba a Quito porque ya pertenecía a Barcelona. Copa Libertadores, Barcelona frente a San Cristóbal. En un partido, Paulo César fue ángel y demonio. Y hubo un penalti y me mandaron a cobrar un penalti, pues el profesor Marquio, un argentino, dije que mi goleador que cobre. Y yo fui a cobrar un penalti y tiré un banderín de corner. Y fue que la hinchada comenzó a me insultar, pero enseguida metí 2 goles y la hinchada comenzó otra vez que me quiere, que me quiere. ¿Cuál es el dirigente que no le cumplía con los pagos? Sí, Galo Rogero siempre tuvo esa maña de que cuando nosotros tocaba cobrar esa quincena y estaba en la oficina de él, de un rato a otro desaparecía. Cuando nosotros menos esperábamos, ya tenía ido Galo Rogero. ¿Y por dónde salió? Sí, aquí está la oficina. Y tenía una puerta trasera donde le cogía su cara y se iba. Y ese dirigente se le quedó con el vuelto. En esa época me quedó debiendo más de 30 premios. Y si fui a Brasil, compré mi pase y no me dio mi porcentaje. Paulo César, siempre alerta y entusiasta. Un agitador que transmite energía y valores olvidados. Cuando el mundo de fantasía termina, viene la vida real. Los años como futbolista son fantasía. Lo que viene atrás es la vida de verdad. Paulo César, soy leyenda.